estamos acá en una casa que siempre mantenemos virtualed. No podía faltar una parada técnica para Yoshi en virtualed, ¿sí o no? Acá es que vamos a hacer asado, llegamos todos tarde, ya no vamos a hacer asado. A la una. ¿Llegamos hace una hora? ¿Una hora? ¿Hora y media? Yo te llamé a la una y media y no. Pero porque te dije mentiras, pero ya había llegado. No sé, no sé. La cara de Raúl. Sí, se fue el barrio. Les voy a mostrar acá lo que vamos a hacer hoy, porque estarán ustedes preguntando estos hijos alegando y todo y no hacen nada. Miren lo que vamos a cambiar hoy. Esta es la nueva cola de Yoshi, el stop integrado. ¿Cómo se dice integrado? Stop integrado. Stop integrado y el Fender Eliminator. Igual en este video van a ver absolutamente todo. No, pero eso no nos interesa. Sigamos con cosas importantes. Mire, Fender Eliminator. Mire, esa es la colita. Eso es lo que va a ir ahí sosteniendo en la plaquita. Y el portaplaca ya se los dejo personalizado. De ninja. Vea. Kawasaki o ninja. Uy, yo creo que ninja. Me gusta más como el ninja. Acá son muy proactivos. Yo medio me descuido un poquito y ya este man ya está desarmando y todo. Es que yo quiero ver la instalación cómo va, porque pues algo que yo le decía a Chris es que a mí me gustan los accesorios como pachas, ¿no? No que toque romper nada, sin ni cortar, sino papa, reconectar y listo. ¿Este es muy complicado, este proceso? No, la verdad no es complicado, no, tocas de tener paciencia para sí. No dañar ningún pin, no dañar ningún tornillito. Eso es lo más importante, que siempre llevemos las motos de verdad a donde un lugar que sean responsables, ¿sí o no? Que no lo hagan por armarlo. Otra familia Kawasaki. Voy a mostrarles el antes y el después, porque sé que muchos van a decir, pero ¿cuál era la diferencia? Entonces, pille. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent, 'cause I don't know. Acá va la eco debajo de esto, sí, de la, y este es el cauchito que sostiene la herramienta. Con esto desarmamos una Kawasaki. Vea. Una Bristol. ¿Sabes por qué la herramienta viene tan básica? No vas a salir con eso, porque eso no se desmonta una mordaza con esto. No, ¿sabes qué? ¿No sabes por qué? Porque es que esto no falla, güey. En cambio les voy a mostrar algo que sí falla muy a menudo. Esto sí falla muy a menudo. Eso de allá no falla. Los conocedores de motos saben que la característica principal de una moto japonesa es que no falla. Esto ya llegó como sin 20 pines de la vibración tan hijo de puta. Reportando el momento. ¿Cómo vamos? ¿Estresado o va bien? No, bien, la verdad. Es de paciencia. Sin afanes. Sí. O sea, les cuento que hay harta cosa. Pensé que estaba más fácil, pero la cola es un poco complicada. Un montaje siempre denso. Ya se ha montado, desmontado mucha cosa. Viene todo como muy organizadito. Yo no sé cómo hacen estos manes para volver a dejar todo como estaba. Vamos a ver la sacada del stop. Vamos a ver. Si tiene pines. Bueno, como no hemos comido un culo, no hemos almorzado, estamos todos de mal genio, vamos a ir a comer fritanga. Imagínense que pensamos que era mucho más fácil, pero no está tan fácil, ¿sí o no? Ya, por fin lo sacamos, ya salió. No es como toda la ZX10R, ¿no? Sí tiene sus cambios. Sí, pensamos que era como igual, porque el stop sí es igual al de la ZX10R anterior, pero lo que viene cambiando sí es toda su forma, orden, carenajes cambiaron. O sea, para que lo tengan en cuenta, hasta usuarios, hasta la eco es más grande. O sea, la ZX10R, pues para que no estén diciendo que es la misma, marica. Porque sí, a veces no es la misma. Esto cambia mucho y todo es diferente. Bueno, ya salió portaplaca. Ya lo tenemos afuera. Ahora sí, completico. Vamos a meter un stop, pero no hay que romper cables. Eso es lo más importante. Porque cuando se rompe, es que todo el mundo le tiene miedo a eso. Como que, uy, romper el sistema eléctrico no aguanta. Entonces acá no lo vamos a hacer. Vamos a reemplazarlo. Miren el stop que trajimos. Él ya viene con sus pachas, lo que yo les decía. Entonces se hace la conexión que tú lo vas a hacer. Exacto, ahorita, ¿no? Un puente. Sí, la del puenteo para usar las pachas que trae la moto. Este original viene con una sola pacha. Y este viene con las tres, que son dos direccionales y el spray. El stop, ok. ¿Qué precio tiene el stop más el Fender Eliminator? Bien, el stop te cuesta $280 y el Fender cuesta $60,000.
Ok, ¿y cobras la instalación? O si no, vienen acá, tú ya no, instalas. Sí, la instalación es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Me estabas diciendo que este stop le sirve a Ninja 300. Ninja 400. Funciona para la Ninja 400, Z400, en la ZX10R. ¿Y ZX6 o no? No, en la ZX. Compartes como 3, 4 modelos. Y la Z1000 también. Ah, y Z1000. Pero entonces adicional, en la Ninja 400 viene una platina que requiere para que se haga la instalación correcta. Ya la trae el stop para que se haga la instalación correcta en la Ninja 400. Ah, listo, un pequeño cambiecito, sí, pero son iguales. ZX10 sí. No necesita la platina para que se haga la instalación. Ah, bueno, o perfecto. Sea, este sí ya es kit y pong. Listo, pas, pi. Cuando se viene, sigue quedó. Viéndose bien, aparte. Se viene aparte la... Quita la direccional, eso. Frena. Delta. Listo. Bueno, así vamos hasta el momento. Fender Eliminator quedando bacano. Conexión, lo que les dije, no se modificaron cables para que queden tranquilos, no se cortó nada, todo quedó melo caramelo. Resumen. En resumen, muy chimba esta moto, sí. Viene todo muy compacto, todo, es que sí. Todo es medito, o sea, todo es exactamente hecho a la medida para que encaje ahí perfecto. Sí, mira, ya está el furrito, sí, bacán. Todo viene ahí, todo encaje. Y mucho, bien, y mucho camello. Sí, es que sí es un trabajo. Pero mira cómo cambia, miren el culito. No, el culo se ve re deportivo, o sea. Miren el culito. ¿El culo es donde lo dejo? ¿Por qué lo dejo en la casa? El otro pantalón más descuidado. Lo dejo en el pantalón de espumas. Más descuidado. Sí. Bueno, miren, ahí ya va cogiendo mucho más nivel. Que nota, se ve como más negrita. Ya miren la llanta, que era lo que yo quería, que se viera más la llanta. Lo ancha, sí. ¿Qué opinas de la ZX10R? Esta, 2021. Me luce. Sí, acabamos de ver unas fotos, una chimba. Sí, pero ¿qué belleza. Opinas de la moto? O sea, como un tal. Tote. No, un tote, se le ve la ingeniería que tiene esta moto, muchísimo. Cambió mucho, o sea, la gente decía, cree que es como igual a la anterior y no, ha cambiado muchísimas cosas. Nomás yo creo que hasta en el tema de peso se siente. Sí, se siente. Ah, pues ayer te pasó, cuente la experiencia. Yo acostumbrado con la Z1000 que pues, pesa 230 kilos, sí, marica. Claro. La tuya está cuando pesa como 170. ¿200? No. ¿Con 100? Todo. Ah, bueno, con 203 todo. Kilos. Bueno, no, ahora quedo pesando menos porque había que texto. Yo acostumbrado a la Z a hacerle y llego y como estoy casi de la derecha. Nosotros alcanzamos con Daniel y yo alcanzamos a rescatar la moto que estábamos. Mira, la motico se le nota, o sea, yo lo que decía, la gente dice lo de los ojitos, sí. Que a veces de pronto no sé, pero es que ya verla de frente es otra cosa. Es otra yo cosa, sí. Cuando veía fotos, antes de que la tuvieras, y este como no me gusta mucho la cara. Pero verla. Se da cuenta y todo, o sea, date cuenta que esta no tiene alerones expuestos, pero si los tienes internos y acá las salidas, o sea, se nota. Y la mirada es muy linda. Sí, a mí la mirada sí me parece re linda. Me luce. Terminamos la instalación impecable. Faltan los spools, ¿sí o no? Y ya, vamos a meter los spools. Que los spools van abajo. Ah, bueno, bien, vamos a hacer esto. Aquí está la virginidad total. Nuevecito, ese sonido me encanta, ¿sí o no? Mire esto. Papi, ya vamos saliendo. Igual hay quien me diga cuadra se va a volver a la primera. Ay, cállese. Si a la gente no le gusta ni por el contar duro, weón. Va a hacer unas tomitas de cómo se le ve el culito ya a la moto. No, pero sí. Y nos vamos porque nos vamos para la nueva moto de Cristian. Se compró moto y ya nos vamos por ella y vamos retar. Cristian, gracias mi perrito, papi, muchísimas gracias, ya le metimos lo de Spools, le metimos Fender Eliminator, le metimos Stop Integral, gracias, me voy contento con ese terminado, nos vamos a recibir la otra mamacita, que esperen el próximo video, nos vamos ya a recibir, vamos a retar de recibir la otra bebecita, entonces nos vemos un próximo video, los despido acá desde Virtualed, gracias perro, siempre con mucho gusto por todo ese apoyo, acá nos despedimos en la casa, chao.